Entonces, el sistema de conducción eléctrica del corazón está dado por el nodo sinoauricular o nodo sinusal. Luego sigue los haces de conducción internodales que llegan a la unión auriculoventricular, y esto va a generar la rama derecha del haz de His, que tiene la rama derecha y la rama izquierda. La izquierda se divide en dos fascículos y termina en la rama. Como les decía, el primer componente del sistema de conducción es el nodo sinoauricular, lo habitual o normal. ¿Cuál es una estructura supraepicárdica? Está situado entre la vena cava superior y la orejuela derecha. Este se caracteriza por el automatismo de sus células, ¿ya? Que generan el estímulo cardíaco a la frecuencia habitual, normal, que es de 60 a 100 latidos por minuto. Las vías internodales, hay una anterior, como ven acá, hay una anterior, una media y la posterior. Y el impulso va del nodo sinusal a la aurícula izquierda y a la aurícula por el fascículo de Beckman, ¿ya? De estas llega el impulso del nodo sinusal por intermedio de estos fascículos internodales, va a llegar al nódulo auriculoventricular, que se halla en la base del septum interauricular en el vértice del triángulo de Koch. Este transmite el impulso de las aurículas a los ventrículos. Y este nodo auriculoventricular va a retrasar el impulso cardíaco, ¿ya? Separado de la sístole auricular y de la sístole ventricular, ¿ya? Y va a hacer que a la hora de ingresar los impulsos hacia este nodo auricular, va a limitar la cantidad de estímulos que ingresa, con lo cual va a evitar indirectamente, ¿no? que se produzcan las arritmias. Luego de este nodo auriculoventricular va a pasar a las de His, que como le dije, se divide en dos ramas, ¿no? La rama derecha, que estas van a recorrer el septum interventricular, y luego la rama izquierda, que también recorre este septum, y se divide la rama izquierda en fascículo anterior y posterior. Terminando en las fibras de Purkinje, que son las que realizan la despolarización ventricular. Ahora vamos a hablar un poquito del potencial transmembrana. ¿Ya? Como ustedes saben, las células miocárdicas son capaces de generar y conducir los impulsos eléctricos responsables de la contracción y la relajación de las células del corazón, las células miocárdicas. Estos impulsos eléctricos son el resultado del flujo breve pero rápido de los iones de sodio, de potasio y de calcio, sobre todo de sodio y potasio, y en menor medida de calcio. Los iones son iones positivos, que se da a través de la membrana de las células cardíacas. La diferencia de concentración de estos iones a ambos lados de la membrana celular, eso va a determinar los momentos que se van a denominar el voltaje o el potencial eléctrico, y se va a medir en milivoltios. Entonces, cuando la célula se halla en reposo, existe una concentración elevada de iones positivos de sodio en el exterior de la misma, y a la vez existe en su interior una gran concentración de iones negativos, sobre todo iones proteicos, iones de fosfato, y con una menor concentración de iones positivos, en este caso de potasio, ¿no? Lo que va a determinar que el interior de la célula sea eléctricamente negativo con respecto a su exterior, más positivo, ¿no? En reposo. Entonces, cuando los iones están alineados, la célula está polarizada o en reposo, ¿no? Con 0 milivoltios, y el potencial eléctrico a través de la membrana de una célula cardíaca en reposo, su valor va a ser menos 90 milivoltios. Entonces, al recibir el estímulo de un impulso eléctrico, la membrana de una célula miocárdica polarizada se vuelve permeable a los iones positivos de sodio, lo que permite su flujo de entrada a la célula, y ello hace que el interior celular pierda parte de su negatividad con respecto a su exterior. Cuando los iones positivos, se va perdiendo esa negatividad que le da a los iones proteicos y los iones fosfatos de mantenerla negativa. Y cuando la concentración de iones positivos dentro de la célula se iguala con la que existe en el interior, el potencial de membrana será 0 milivoltios.
La célula miocárdica se abre, se habrá ya despolarizado. El proceso por el que se recupera el estado polarizado de reposo de la célula se denomina despolarización. Luego, la despolarizarse, se produce un flujo de salidas exteriores de los iones positivos de potasio, iniciándose el proceso de recuperación de ese estado polarizado de reposo, lo cual se denomina repolarización, ¿no? Y vendría a ser contracción y relajación. ¿Ya? Pero, también vemos que el potencial transmembrana, el potencial la transmisión, que viene a ser, como le digo, la transmisión del impulso de célula a célula, y se da por el intercambio de iones, como hemos visto. Y esta despolarización comienza con la fase cero. Esta imagen que corresponde a la entrada súbita de iones de sodio y calcio hacia la célula. Luego sigue la fase 1 y la fase 2, que aún se mantiene el ingreso de sodio y calcio en menor medida que al inicio, en la fase 0, y ya comienza a salir el ion potasio. La fase 2 y 3 de potencial membrana es netamente salida de potasio, y la fase 4 ya es el equilibrio iónico. Bueno, no quiero marear mucho con esto. Cuando comienza la despolarización, la onda, mientras va cambiando, mira cómo va cambiando, va despolarizándose, y hacia donde va el impulso, la imagen sale con un electro positivo hacia arriba. Y la imagen se va alejando el impulso, mayormente la imagen la vamos a encontrar negativa. Cuando esté en medio así, puede ser isofásico, ¿no? Eso bifásico, que es así. Esa es una imagen que vamos a ver en los electros que vamos a observar, ¿no? Le decía hace un rato, ¿no? Cuando el impulso va hacia el electrodo, donde vamos a ver ahorita en la colocación del electro, es mayormente positivo, y decimos cuando va hacia abajo que es negativo, que se aleja del impulso electro. Este es el electrocardiograma, tiene unos cables. Mayormente la colocación es universal, por los colores me refiero, ¿no? Por ejemplo, los cables que van a extremidades, el rojo es el lado derecho, amarillo el lado izquierdo, negro el pie derecho. Y los cables que van en las precordiales, que son seis cables, que también son colores universales, pero ya cada uno viene con su localización, ¿no? Dice B1, B2, B3, B4, ¿no? Pero también tiene un color universal, ¿no? El B1 es rojo, el B2 es amarillo, y así. Bueno, lo importante más que los colores es que se aprendan dónde va puesto los electrodos de cuando van a hacer un electrocardiograma, ¿no? Aparte de los electrodos de miembros, los que van con unas paletas en los brazos y en las piernas, hay que saber dónde colocamos los electrodos, los chupones que son los precordiales. Por ejemplo, el B1 va en el cuarto espacio intercostal, a nivel del borde senar derecho. El B2 va al frente, es decir, en el cuarto espacio intercostal, pero el borde external izquierdo. El B4 va en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea media clavicular. Y el B3 va entre el B2 y el B4. No tiene una posición exacta, va entre los dos, equidistante. El quinto va justo en el quinto espacio también intercostal, pero va en la línea axilar anterior. Y el sexto, a nivel del quinto espacio también, pero en línea axilar media. ¿Okay? Eso se tiene que aprender, porque eso va a depender que les salga bien el electrocardiograma. Es más o menos la posición donde van los chupones, los electrodos. Como les decía, el electrocardiograma es un método de utilidad de diagnóstico basado en el registro de la actividad eléctrica cardíaca. Para registrar dicha actividad se emplean derivaciones. Que son las bipolares, que vienen a ser las derivadas 1, 2, 3, las unipolares, que vienen a ser ABR, ABL y ABF. Yo sí, las precordiales, que les comentaba hace un rato, de la exposición que va de B1 hasta B6. Entonces,
Estas derivaciones van a captar van a captar los registros de las diferentes potenciales eléctricos entre dos puntos, ¿no? Por ejemplo, la que va entre dos puntos, van a llamarle bipolares, y por ejemplo, en D1, ¿no? Va de brazo derecho. Derivada D1, perdón, va de brazo derecho a brazo izquierdo. La derivada 2 va de brazo derecho, ¿no? De brazo derecho hacia pierna izquierda, hacia la pierna. Y el D3 va de brazo izquierdo hacia la pierna izquierda. ¿Ya? Entonces, eso va a formar un triángulo que lo vamos a ver dentro de un rato. Y luego están esas son las bipolares, ¿no? La de 1, de 2, de 3. Y luego siguen las monopolares, que registran la diferencia potencial entre un punto teórico en el centro del centro del corazón, en el centro de ese triángulo que formaban las derivadas bipolares. Y estas se dirigen hacia las extremidades, ¿no? Por ejemplo, el ABR. Es un potencial absoluto del brazo derecho y su dirección va al brazo hacia el brazo derecho, el ABL hacia el brazo izquierdo y el ABF hacia pierna, ¿no? Esto va a formar unos ángulos, ¿ya? Va a formar unos ángulos que lo vamos a ver acá más adelante. Eso es lo mismo que les comenté hace un rato, las derivadas de 1, de 2, de 3. Estos forman el triángulo de Tobe, como ven acá, la derivada de 1, de brazo derecho a brazo izquierdo, de brazo derecho a pierna en la de 2 y de 3, de brazo izquierdo a pierna. Y estos forman unos ángulos, ¿no? Por ejemplo, el D1, si ven acá, es de esta derivada, ¿no? Es de 0 grados. Y en estos ejes que ven acá, lo que va hacia el lado derecho mayormente es positivo, el lado izquierdo mayormente es negativo. Siempre y cuando vamos a ver que el eje que tiene el corazón, mayormente lo normal, es de menos 30 a más 90 grados. Ese es el eje normal que tiene el corazón. Lo voy a enseñar a sacarlo dentro de un rato, ¿ya? Y por ejemplo, el ABF, que es este eje de acá, va de más 90 a menos 90. ¿Ya? Cada uno forma su ángulo, ¿no? El D2 es 60 grados, como ven acá. Este es D2. ABF más 90. D1, 0 grados. Eso nos ha servido a sacar el eje, que lo vamos a hacer en un segundo, el eje que tiene el QRS, que es el eje del corazón. Lo que decía hace un rato, la derivada de los miembros, que puede ser las bipolares, 1, 2, 3, las derivadas monopolares, ABR, ABLF, que también son de miembros, y las precordiales, ¿no? De 1, 6. Entonces, esto es importante que se aprendan que estas derivadas tienen una relación anatómica con respecto al corazón, ¿no? Por ejemplo, 2, 3, AF corresponde a la cara inferior del corazón. El B1, B4 es la cara anterior. 1AB, B5, B6 es la cara lateral, ¿no? Como acá, ¿no? Entonces, importante, ahora que vemos alteraciones, por ejemplo, en el infarto, vemos alteraciones, por ejemplo, en D2 y D3, yo puedo decir que son alteraciones que están pasando en la cara inferior del corazón. Y que mayormente la cara inferior mayormente está irrigada por la coronaria derecha. Yo puedo estar pensando que la coronaria derecha se me está obstruyendo. La cara lateral, como dije, de 1 a BL puede ser de B5 a B6 también. La cara anterior, mayormente cogemos ahora desde B1 hasta B4 cara anterior, pero podemos decir B1, B2 tal y B5, B3, B4 anterior, o de B1 a B4 anterior. Listo, ahora vamos a ver el programa, las medidas exactas para saber que el programa está normal o no.
Ahora, estos impulsos eléctricos que van por los distintos ubicaciones a nivel del corazón, de aurícula a 9B, de 9B a la vejiga, van a formar unos segmentos que son los que se representan en el electrocardiograma. Estos son, el electrocardiograma forma una, ese es el típico, se forma así, lo que mayormente vamos a ver en el electrocardiograma. Lo primero que se forma es la onda P, luego se forma el complejo QRS y luego la onda T. ¿No? Como hay acá, onda P, QRS y la onda T. Y esto nos da intervalos o segmentos que tienen unas medidas estándares para saber que la conducción está siendo normal. Por ejemplo, desde el inicio de la onda P hasta el complejo QRS, que decimos P intervalo PR, ¿ya? Tiene una medida exacta. Luego el QRS, después el segmento ST, o el QT también, que es otro tipo de segmento que se mide, vamos a ver más adelante. Cada onda corresponde, o cada, perdón, cada segmento, cada onda corresponde a una actividad eléctrica en el corazón. Por ejemplo, el onda P es la contracción auricular, el QRS es la contracción del ventrículo, y el segmento ST con la onda T ya corresponde a la repolarización, ¿no? La relajación ventricular. Bueno, lo mismo que dije hace un rato, ¿no? Ahí es cómo se va formando la onda P, hacia la contracción ventricular, ¿no? Cómo se va formando el QRS y la onda T que corresponde a la repolarización. Entonces, para leer el electrocardiograma, lo que sugiero siempre es llevarnos unos pasos, ¿no? Aprender unos pasos con los cuales vamos a leer el electrocardiograma para no hacerlo de forma desordenada. Por ejemplo, uno, el ritmo. ¿Qué ritmo tiene el electrocardiograma? Mayormente sale lo normal, ¿no? Puede ser ritmo nodal, ritmo ventricular, ritmo auricular, si quieren, ¿no? Pero entonces sale, entonces, ¿cómo se detecta el ritmo? Luego, encontrar la frecuencia cardíaca. Luego, saber el eje del QRS, que es para eso les dije de las ondas que se forman en el triángulo de Toe. Y por último, la medición de los segmentos, ¿no? El segmento PR, el complejo QRS y el segmento QT. Y al final, todo esto ya uno saca la conclusión según los parámetros que ha encontrado y según lo que ve, si ve alguna otra anomalía que se vea en el electro. Entonces, el electro es un papel milimetrado, ¿ya? Que, como ven acá, como ven acá, tiene unos cuadrados un poco más grandes y dentro de los cuadrados hay una serie de cuadrados chiquitos, ¿ya? Y hay cinco cuadrados chiquitos por cada lado, ¿ya? Cada cinco cuadraditos corresponde a un cuadrado grande. Y cuando hablamos de las medidas de este papel milimetrado, para saber las medidas de el complejo QRS, el PSO, sabemos que las medidas en forma vertical, ¿no? Hacia arriba, mide el voltaje, ¿ya? Y un cuadradito pequeño corresponde a un milímetro, que eso corresponde a 0,10 milivoltios. Entonces, si hablamos que un cuadradito corresponde a 0,10 milivoltios, 5 cuadraditos, que es un cuadrado grande, va a equivaler a 0,5 milivoltios. ¿Ok? Ese es para ver el voltaje de los complejos. Y la parte, esa es vertical, la parte horizontal nos da el tiempo. ¿Ya? El tiempo que transcurre en estos complejos. Por ejemplo, el cuadradito chiquito, que es un milímetro, ¿no? Equivale a 0,04 segundos. ¿Okay? Entonces, si un cuadrito chiquito equivale a 0,04 segundos, si me ha dicho que un cuadrado grande tiene 5 cuadraditos, un cuadrado grande tendrá 0,20 segundos. ¿No? Equivalía a 5 mililitros, un cuadrado grande, ¿no? Y 5 cuadrados grandes, ¿ya? Equivaldría a un segundo. Es decir, 5 cuadrados, 0,20 por 5 equivale a
1.0, que sería un segundo. Esas medidas es importante que las sepan. Entonces, todas estas son las medidas que vamos a tener que sacar, ¿no? Todas vamos a tener que aprendernos el PR, el QRS, el QT, y algunas, sobre todo las horizontales y algunas, medidas verticales. Ese es, para que sepan hacerlo, cómo van a sacar los tiempos y todo eso, ¿no? Bueno, se supone que comenzamos con el ritmo sinusal. Vamos a comenzar con la frecuencia cardíaca. Mayormente la forma es primero el ritmo y luego la frecuencia. Pero ya. En la frecuencia cardíaca hay varias formas. Vamos a comenzar sacando cuando es un ritmo normal, cuando es un ritmo, cuando es rítmico, mejor dicho, es decir, que todos los espacios son iguales, miren, de R a R son iguales, ¿no? Ven que todos los RR, todos los espacios son iguales. Esto quiere decir que es rítmico y en estos casos hay varias formas de sacarlo. Por ejemplo, uno es un, esta regla mnemotécnica, digámoslo así, que lo que hace es que de cuadrado a cuadrado le pone un número, ¿no? Por ejemplo, siempre lo que buscamos es que un QRS o un NIR caiga en una parte alta de un inicio de un cuadrado, entonces es más fácil se va a ligar la secuencia, ¿no? Por ejemplo, si cae un cuadrado de la distancia del espacio, mido al siguiente cuadrado sería 300, el siguiente 150, el siguiente 100, el siguiente 75, el siguiente 60, 50 y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿no? En este cae justo acá en el medio de este cuadrado grande. Entonces yo cuento un cuadrado, acá sería 300, acá sería 150, acá sería 100, acá sería 75, acá sería 60 y acá 50. Entonces, como son todas las distancias iguales, este electro de acá, esta deriva de acá, su frecuencia cardíaca sería de 50 latidos por minuto. Vamos, por ejemplo, este de acá. Mira, este cae acá en el medio de este cuadrado de acá. Entonces, de acá, acá, 300, 150, 100. Este mide 100 latidos por minuto. ¿Ya? Bien, por ejemplo, este cae justo en este R cae justo en esta línea del cuadrado grande. Entonces cuento 300, 150, 100, ¿no? Y acá es el otro R, sería más o menos 75 latidos por minuto, ¿no? Y hay otras formas también de sacar más exactas, ¿no? Ese que les enseñé hace un rato con la regla mnemotécnica, a veces no cae exactamente en el NR y damos un aproximado nada más, pero hay otros más exactos como este de acá, ¿no? De medir, dividir, perdón, 60 entre el tiempo que dura de R a R, ¿no? Por ejemplo, acá hay una R y acá la otra. Cuento todos los cuadritos pequeños que hay acá. 5, 10, 15, 20, 21, 22 más o menos, ¿no? Entonces, si hay 22 cuadraditos, se me ha dicho que cada cuadrito dura 0,04 segundos. Multiplico 22 cuadraditos por 0,04 segundos, me sale que el tiempo es 0,88 segundos. Divido 60 desde el tiempo entre 0,88 segundos y me sale que tiene 80, 60, perdón, 68 latidos por minuto. ¿Ok? 60 entre el tiempo de R a R. Ojo, esto siempre y cuando RR sea rítmico, sea simétrico, que todos los espacios sean iguales. Si tenemos un electro con arritmia, no sirve. ¿Ya? Después hay otra forma más también, que es dividir los cuadraditos chiquitos, 1500, entre la cantidad de cuadraditos chiquitos que hay entre R a R. Pónganse de acá R hasta este R de acá, cuento todos los cuadraditos chiquitos que hay, 15. Entonces divido 1500 entre 15 y me sale que tiene 100 latidos por minuto. O lo otro también es medir los cuadraditos grandes, ¿no? Divido 300, en este caso sería 300, entre la cantidad de cuadrados grandes. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 75 latidos por minuto. Estamos aproximados, al igual que el chiquito, ¿no?
Entonces, de acá es donde salen todas las redes neumotécnicas, pues sale acá, ¿no? 300, 150 dividir, 2 cuadrados, 300 entre 2 cuadrados grandes, ¿no? 300 entre 3 cuadrados sale 100, porque sale, por eso sale 350, 100, 75, 60, ¿no? Y 1500, como les dije, sería entre los cuadraditos chiquitos. Ahora, tengo un electro donde es irregular. Por ejemplo, la arritmia más común del mundo, ¿cuál es? La fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular lo que me da es esto, ¿no? Es un electro arrítmico. Los espacios son distintos. Miren, este espacio acá es distinto a este de acá, es distinto a este de acá. Todos son distintos. Entonces, si yo cuento la frecuencia cardíaca de este espacio de acá, va a ser distinto a este de acá, ¿no? Acá salen 2 cuadrados grandes, acá 300 entre 2 cuadrados grandes, va a salir 150, pero acá tiene 1, 2, 3, 3 y medio cuadrados grandes, entonces la frecuencia va a ser distinta entre cada espacio de RR, entonces no me sirve, eso es lo que le enseñaba hace un rato. Entonces lo que hacemos acá, cuento cuántos complejos hay en 6 segundos. ¿Ya? Si yo 6 segundos lo multiplico por 10, 6 por 10 va a ser 60 segundos, que 60 segundos equivale a 1 minuto. Entonces, si en esos 6 segundos cuento cuántos QRS o cuántas Rs hay en ese distancia, en ese tiempo, y esos Rs lo multiplico por 10 y me sale la cantidad de la frecuencia cardíaca en 1 minuto. Por ejemplo, vamos acá, ahí agarro, comienzo a contar acá. 6 segundos serían 30 cuadrados, ¿no? 1, 2, 3, 4, los grandes, digo ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, hasta acá. Este diámetro. Entonces, cuento los complejos QRS que hay en estos 6 segundos, y dice 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, hay 10. Entonces, multiplico 10 por 10 y saldría que hay 100 latidos por minuto. Porque si yo multiplico el tiempo, que es 6 segundos que acabo de encontrar acá para poder multiplicarlo, para ver sacar esos QRS, tengo que multiplicarlo por 10, que ahí es 6 segundos por 10, 60 segundos, y eso es 1 minuto. Por eso es que los complejos que están acá los multiplico por 10 para que sea lo que hay en 1 minuto. ¿Ok? Eso es en arritmias. Por ejemplo, acá cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acá hay 30. Ya, entonces, 30, cuento cuántos complejos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 también, ¿no? Entonces hay 100 latidos por minuto. Típico 10 complejos QRS por 10. Los QRS que he encontrado por 10 y me sale 100, la frecuencia es 100 latidos por minuto. Eso es cuando es ILRR irregular, ¿no? Las distancias son irregulares. Eso es la frecuencia cardíaca, ¿no? Ahora vamos a hablar del ritmo, el ritmo normalmente el sinusal. Cuando hablamos que un ritmo es sinusal, que es el ritmo normal, es cuando las ondas P son positivas en D2 y negativas en ABR, ¿ok? También otro parámetro es que estas ondas P precedan al complejo QRS. Mayormente las ondas P tienen una frecuencia de latido entre 100, 60 y 100 latidos por minuto. Menos de 60 hablamos de bradicardia sinusal, más de 100 hablamos de taquicardia sinusal. Puede haber una línea entre en el ritmo sinusal que no me diga que el RR sea igual. A veces hay una variación muy pequeña, pero está entre el 10%, hablamos de una arritmia sinusal y no es ningún inconveniente de ninguna patología clínica, ¿ya? Entonces, hemos dicho que P positivas en 2, negativas en ABR, que la P precede al QRS, estamos hablando de ritmo sinusal. ¿Okay? Ya sabemos el ritmo. Los ritmos patológicos los vamos a ver según vamos viendo las patologías del electro, que a partir de la otra semana. Pero ya saben que un ritmo normal, el sinusal, ¿cómo lo encontramos? ¿Okay?
Ahora vamos a hablar de la onda P e intervalo PR, ¿no? La onda P habíamos dicho que era la actividad eléctrica de la contracción auricular, ¿no? La despolarización auricular. Entonces, eso nos dicta la onda P. Y como digo, la onda P precede, es una onda pequeña que precede al QRS. El mayor voltaje para detectar mejor la onda P, verla mejor, se ve en D2. ¿Ya? Y siempre, mayormente, la onda P es positiva, menos en AVR. ¿Ya? Duración. Duración, es decir, la distancia de acá a acá, de la onda P nada más, estamos hablando que debería ser no más de 0,10 segundos. ¿Ya? Y su altura, su voltaje, no debería ser más de 2,5 milímetros o 2 milivoltios. ¿Ya? Y el intervalo que tiene que aprender sobre el PR, que es de acá, acá, ¿ya? Su medida normal es de 0,12 a 0,20. Lo tiene que aprendérselo porque si estamos hablando de un intervalo PR mayor de 0,20, estamos hablando de bloqueos auriculoventriculares que lo vamos a ver más adelante. Si tenemos un PR con menos de 0,12, estamos hablando de síndromes de preexcitación. ¿Ya? Entonces esas distancias se tienen que aprender, ¿ya? Para poder leer un electrocardiograma normal. Ya vimos el intervalo PR, ahora vamos a ver el complejo QRS que representa el inicio de la contracción ventricular, ¿no? De la despolarización del ventrículo. La onda Q es la primera deflexión que va hacia abajo, como ven acá, es la onda que va hacia abajo, es la onda Q. ¿Ya? Y va seguida de la onda R que va hacia arriba. Ojo, no necesariamente vamos a encontrar la onda Q. A veces esta es la onda P y de frente se va hacia arriba, ¿no? Sin haber onda Q. Pero igual le llamamos complejo QRS. ¿No? Y como decía, la onda R va seguida de la S. ¿No? Q, R, S. ¿No? Su máxima duración en realidad es hasta 0,8, 0,08, 0,10, ¿ya? Más allá, hablamos de un QRS ancho, ¿ya? Así tal cual, QRS ancho. ¿Ya? A la onda Q mayormente puede ser patológica, si es que aparece, si es que tiene una duración mayor de un cuadradito o su amplitud es casi el tercio de la onda R, podemos decir que es una onda Q patológica, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? El segmento ST es un problema que más adelante lo vamos a tener que identificar, es este segmento, ¿no? ¿No? El segmento ST. Representa la repolarización del ventrículo. Nos va a servir mucho en cuando hablemos de infarto, ¿no? Mayormente el ST tiene que ser isoeléctrico con el PR. ¿Ya? Tiene que estar casi al mismo nivel. Alteraciones de esta que encontremos hacia abajo, como vemos acá, ¿no? O hacia arriba, como vemos acá, se va a estar más relacionado con infartos. Ya, pues lo vamos más adelante. Y de esto lo que es importante es que sepan que hay un intervalo que se llama QT, desde donde comienza la Q hasta donde termina la T. Es decir, el intervalo es importante que tienen que aprenderse la medida. Si no hay onda Q, igual se considera desde que nace la onda R hacia T, es como si fuera un segmento QT. Y este tiene un QT medido, que es lo que medimos con los cuadraditos. Contamos los cuadraditos, da un QT medido y existe un QT corregido. El QT corregido es la división entre el QT medido, ¿ya? Y la raíz cuadrada de la distancia de R a R. Y su valor mayormente es menor de 0,42 segundos. ¿No? Este QT es importante porque a veces encontramos QT largos, QT prolongados, que se dan a veces por medicación. Hay fármacos que producen la prolongación del QT, y que esta prolongación puede conducir a taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular.
Por eso es importante ahí que se sepan esa medida. Bueno, esto es un resumen de lo que les hablé, el PR de 0,12 a 0,20. El QRC, como les decía, el QRC, la distancia de mayormente de 0,8 a 0,12, de 10, 12, mayor de eso ya le llamamos QRC ancho, ¿no? El QT, que le digo, puede ser el QT medido o allá el QT corregido, que es con la fórmula que les hablé del QT medido entre la raíz cuadrada de RR. Van a ver que a veces hay medicamentos que usan para la tuberculosis, no me acuerdo cuál exactamente, pero es un medicamento que a veces prolonga el QT, ¿no? Cuando hubo el COVID, al principio, los medicamentos que usábamos, la azitromicina, esos métodos, tienden a también prolongar el QT y llamaban al cardiólogo siempre para ir viendo cómo iba el QT de los pacientes, porque ese QT si se prolongaba mucho con la medicación, les iba a traer arritmias ventriculares. Ese medicamento que le digo para tuberculosis resistente, y hay unos medicamentos que usan ahí que también tiende a producir esa prolongación del QT. Esto es para que sepan hallar el eje del QRS, que es el eje del corazón. Y vamos a usar esto acá, que es lo más sencillo, nada más, ¿ya? El eje normal es, como le dije, de menos 30 grados a más 90 grados. Si el eje está dividido acá en este pequeño área de acá, hablamos de eje a la derecha. De menos 30 a menos 90, eje a la izquierda, y eje extremo es cuando está de menos 90 a menos 180. Entonces, vamos a agarrar solo dos derivadas, D1 y ABF, ¿ya? Si ABF, perdón, si D1 es positivo, es decir, que es hacia arriba, D1 es hacia arriba, en D1 yo veo que el R es hacia arriba, yo veo que es positivo, entonces está dirigido a 0 grados. Si yo veo que ABF también es positivo hacia arriba, ¿no? Veo que está dirigido hacia lo positivo, que es más 90 grados. Entonces, el eje es la directriz o la disección intermedia de esos dos ejes, que vendría a ser más 45 grados, ¿no? Eso sería un aproximado. Yo puedo decir que el eje se encuentra entre 0 y 90 grados. Suficiente, que es normal. Por ejemplo, si yo tengo que el ABF es positivo, el ABF es positivo, pero en D1 es negativo, lo cual es posible, pero bueno, puede haber, ¿no? Entonces, yo digo que el eje menos del D1 está hacia menos 180, el ABF sí es más 90 y el eje estaría entre más 90 y más 180, que es un eje desviado hacia la derecha. Igual, si ambos son negativos, el eje sería entre menos 90 y menos 180. Ustedes van a poner nada más. Eje entre 0 y 90 grados, eje entre menos 90 y menos 180 grados. ¿No? Ahora, cuando es el eje, cuando es negativo el ABF y positivo el D1, lo que usamos es que si es más positivo que negativo, usamos el D2 a veces. Pues digo que es más positivo que el D1, consideramos que está por debajo de menos 30. Lo otro que podemos usar es el D2, pero no quiero complicar más. Usamos solo D1 y ABF. De lo mismo que le dije hace un rato, ¿eh? Acá ya pueden usar tres derivadas también. Como les decía, puedes usar también D2. Pero es complicado, ¿no? Quiero. No sé cómo es. Entonces, las patologías es cuando vamos a la desviación del eje hacia la izquierda, puede ser en hipertrofia ventricular izquierda, bloqueos de rama, infartos inferiores. A la derecha, hipertrofia ventricular derecha, algunos bloqueos, cuando hay destrocardia. Listo. Ahora vamos a ver algunos electros y ustedes me dicen a ver más o menos qué ven, ¿ya? Por ejemplo, acá,
¿Qué ritmo es? Sinusal, ¿no? Miren, ve, acá está, voy a buscar. Hemos dicho que sinusal es con la P es positiva en D2. Mira, esta es la derivada de 2. Esta es la 1 para arriba, la de 2 para abajo. Entonces, esto es la onda P positiva en D2, sí. Negativa en ABR, dice. ¿Dónde está ABR? Acá está ABR. Negativa en ABR, sí. Es sinusal. La P precede al QRS, sí. El ritmo sinusal. ¿Ya? Y la frecuencia cardíaca, la puedo sacar, no se ven los cuadraditos, pero puedo sacar la frecuencia cardíaca cuando se me mide. Si uso esa regla mnemotécnica, ¿no? 300, 150, 175. Esto cae en los cuadrados. Es un ritmo sinusal a 75 latidos por minuto. ¿Ya? Luego sacan el PR, que no se puede sacar acá porque no se ven los cuadraditos, el QRS y el QT. El PR siempre busca en esa distancia, el PR siempre en D2. El QRS mayormente lo ven en B1 o B2 y el QT mayormente lo sacan, QT lo sacan en B5 o B6. Luego que sacó tú la información de esa que acabamos de ver, el eje también, ¿no? El eje es positivo y el ABF, el D1 es positivo y el ABF es positivo. Entonces el eje está entre más 90 y 0 grados. Normal. Es un electro normal, aparentemente, no sabemos cuánto es el PR, pero parece que está todo ok. Luego hay una mirada a todo el electro, ¿no? Las ondas T mayormente son positivas, menos en ABR, igual que la P, ¿ya? Puede ser negativa también en B1, la onda T, la TEA, la T, ¿sí o no? Si yo veo que hay ondas T negativas, estoy hablando que hay una alteración en la repolarización. ¿Ya? Ahorita, como estamos avanzando, puede decir que alteración de la repolarización ventricular por T negativas de tal lado a tal lado, ¿no? De 5 a 6, qué sé yo. Más adelante vamos a ver que es un signo de isquemia también. El hallar T negativas, ¿no? Acá, ¿qué ritmo es? Sinusal, ¿no es así? Miren, ¿no? Positivo en D2, positivo en D2. Negativo en ABR, negativo en... precede al QRS, precede al QRS. Frecuencia, ¿no? Ya tenemos frecuencia. Acá estamos, traigo 350, 100, 75, 60, 65 latidos por minuto aproximadamente. Claro, si sacamos con los cuadraditos chiquitos, ¿no? Hay mucho 60 entre el tiempo de acá hasta acá, sale más exacto, ¿no? En este puedo usar cualquiera porque los espacios son iguales, miren, ¿no? De RR son iguales. Acá hay una pequeña variación, parece que esta distancia parece que fuera más larga acá, pero es un ritmo sinusal, debe ser una, no debe ser ni el 10%, así que no tiene validez. El ritmo sinusal. Entonces hemos dicho 65 latidos por minuto, ritmo sinusal, el PR mide, este es un dedo largo, este que va acá abajo. Lo puedo sacar el PR, miren, entonces desde acá, donde comienza la onda P, hasta donde termina, que más o menos acá. ¿Cuántos cuadraditos hay? Cuatro. Entonces mide 0,16 segundos. El PR es normal, porque hemos dicho de 0,12 a 0,20. Tiene 0,16 segundos. Normal. Mido el QRS tiene dos cuadraditos, 0,08, normal. Mido el QT, que comienza desde acá y termina. Más o menos 5, 6, 7, 8, 9, 0,36 segundos. Si gustan, ya sacan el QT corregido. ¿Ya? 0,36 está dentro de lo normal. ¿Ya? Es un electro normal, ¿no? Las ondas T son normales. Electro normal. El eje, miren, ¿no? Positivo en D1, positivo. Positivo en AF, positivo en AF. El eje está entre 0 y 90 grados. Normal. Ya no sé si llegan a ver bien. Ritmo sinusal. Está, para que vean mejor, miren, la onda P, este es el QRS y esta es la onda T, que está ahí pegadita a la P, debe ser porque debe estar taquicardia. Entonces, la P, este es D2, miren, este es un D2 largo, acá abajo.
¿Qué onda P? Si hay onda P, positiva en D2, sí, negativa en ABR. Voy a buscar la ABR. No, negativa, la P es negativa. Entonces, subimos sinusal a frecuencia de, mira, práctica de 300, 150, 100, más o menos 130, 140 latidos por minuto, ¿no? Entonces, estamos hablando de un ritmo sinusal a más de 100 latidos por minuto, es una taquicardia sinusal, ¿no? La distancia del PR tiene 3, 4 cuadraditos, 0,16, el QRS en B1, 2 cuadraditos, 0,8, el B6, 5, 6, 7, 0,28 segundos. Entonces, el diagnóstico de este electrocardiograma es taquicardia sinusal, ¿no? Más o menos tiene 140, 130 latidos por minuto. No se fíen de esto, de esto de acá, a veces no es exacto, ¿no? De esta frecuencia que sale acá. Si ustedes quieren ser más exacto, cuentan los cuadraditos del tiempo, ¿no? 60 entre el tiempo y les sale más exacta la frecuencia cardíaca. Ya, este electro también es sinusal también, ¿no? Positivo en 2, negativo en R, vamos a ver, sí. La P es positivo de 2, negativo de R, es sinusal, la frecuencia de 300, 150, 140 latidos por minuto. Acá todas las medidas aparentemente están normales, ¿ya? Pero lo que llama la atención es esto, miren, acá el segmento ST está hacia abajo. Eso no es normal. Hemos dicho que el segmento ST, ¿ya? El segmento ST tiene que ser isoeléctrico con el PR, ¿sí? Tiene que estar más o menos al mismo nivel, como acá. Pero acá está por debajo. Entonces estamos hablando de un infradesnivel del ST de B4 a B6. Y corresponde a la cara lateral, ¿no? B5, B6 hemos dicho cara lateral. Todo un poquito de B4 puede decir anterolateral, ¿ya? Y hay infradesnivel de la cara anterolateral o de B4 a B6, ¿ya? Y acá es un ritmo sinusal. ¿Hay alguno de ustedes? ¿Por qué? ¿Es sinusal? Miren, no hay PEB. Este es QRS y esta es la onda T. No hay P. Pareciera acá, ¿ve? No hay. Miren acá. No hay P. No hay P. No hay P. No hay una P que preceda al QRS. En realidad, esta es una fibrilación auricular. ¿Ya? No tiene P. Y como se dan cuenta, es arrítmico. Arrítmico. Mírense la distancia de R a R, ¿ya? Porque las distancias de R a R son distintas. Miren esta distancia de acá a acá, es totalmente distinta de acá a acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la frecuencia de ese electrocardiograma? Acá dice 73, acá dice 88, acá dice 82, acá dice 77. Lo que pasa es que los equipos, los monitores, cuentan cualquier RR, la distancia de acá a acá, y la sacan, ¿no? Dicen, esa es la frecuencia, o pueden sacar de acá a acá, y esa es la frecuencia para la máquina. En realidad, el promedio es lo que tenemos que sacar haciendo lo que les dije hace un rato de tomar los 6 segundos. Agarro cualquier lado. Acá, por ejemplo. 1, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos QRS hay en este segmento, en estos 6 segundos? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca?
80 latidos por minuto. 8 por 10, 80. 80 latidos por minuto. Es una fibrilación auricular a 80 latidos por minuto. ¿Y cuál serían los valores? A ver, vamos a sacar el PR. ¿Cuánto es el PR? No hay P. Si no hay P, no hay PR. ¿Ya? No hay PR. No puedes sacar el PR porque no existe la onda P en la fibrilación auricular. Es como acá, no hay onda P. Lo único que puedes sacar es el QRS, que es angosto, y el QT, ¿no? Y lo mismo al anterior, este también es una fibrilación auricular. Pareciera que hubiera ondas P, pero no, miren, son ondas de fibrilación. No hay onda P. Y el electro es irregular, miren, la distancia de acá, la distancia de acá, todas son irregulares. Pareciera que hubieran varias P, pero son ondas de fibrilación. ¿Ya? Pero no, si veo un RR irregular, lo primero que veo es si hay onda P, ¿no? No, miren, no hay onda P. Entonces sacan los 6 segundos y multiplican los QRR por 10. Ritmo sinusal. Sí. ¿No? Positivo. Negativo. Distancia. 350, 175, 60 latidos por minuto. Eje. Positivo de 1. Positivo en AF. Entre 0 y 90 grados. Normal. PR, ¿cuánto viene el PR? Hemos dicho que el PR siempre busquen en D2. 2, 3, 4, 0,16 segundos. QRS, 0, tiene un cuadradito y medio, 0,6 segundos. El QT, en B5, B6, donde comienza Q, pero en este caso no hay Q y R, desde ahí hasta acá. Acá no se ve bien, pero tiene 5, 6, 7, 8, 0, 0,32 más o menos, ¿no? Y si quieren, lo dividen entre la distancia de raíz cuadrada de R, y sale el QT corregido. Listo. ¿Alguna pregunta? Apréndanse la distancia, las medidas, como les he dicho, cosa que más adelante, cuando vayamos viendo, vamos viendo cuáles son las patologías que nacen de esas alteraciones, de esas medidas, ¿no? Listo, si no hay preguntas, los dejo. Ya nos vemos la otra semana, no sé qué toca, pero ya vayan leyendo un poquito antes de la clase, cosa que tengan alguna pregunta y me la hacen, ¿ya? Listo, acá creo que hay una pregunta. Ah, todo claro, genial, gracias, todo claro, perfecto. Listo, entonces nos vemos la otra semana. Hasta luego, doctor. Gracias, hasta luego, nos vemos, chao, chao.